Querido hermano, quiero en este video de forma sencilla explicarle algo que mucha gente no conoce y pregunta. ¿Qué son las plataformas y por qué Padre Rafael Guzmán Gabriel está en distintas plataformas? Sencillo, las plataformas son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, ¿para qué? E Instagram, que son medios para evangelizar de distintas maneras. Por ejemplo, en mi canal de YouTube, yo evangelizo con las misas, con videos, con prédicas, enseñanzas, transmisiones al vivo de prédicas, de misas, videos largos, sobre todo son videos para que la gente pueda alimentarse. Usted puede encontrar todo eso en mi YouTube, al igual que en mi página de Facebook, Fray Rafael Guzmán Gabriel Evangelización. Son videos, transmisiones al vivo, esa es la forma de evangelizar. Luego tenemos las cosas más sencillas y más directas como el Instagram. Mi Instagram son videos cortos, actividades cortas, programas, mensajes cortos para que puedan llegar rápido a las personas. Luego tenemos lo que es el TikTok. El TikTok es una nueva plataforma que llega a muchos adolescentes y jóvenes, en el cual yo lo utilizo para hacer cosas más dinámicas, como estos bailes para presentar música católica, la del canal, o también con música de fondo presento versículos bíblicos. Ese es el TikTok. Y el último, Spotify. Recuerde que todo esto se basa en imagen. Spotify trabaja de manera distinta como una radio. Si usted va conduciendo, usted no puede ver un video porque es peligroso, se va a distraer. En cambio, al conectarse al Spotify, usted es como si estuviera escuchando una radio en la cual yo le comparto temas de 30 minutos, temas importantes como qué hacer con los hijos que han caído en vicio, temas importantes como hacer con hijos que quieren quitarse la vida y también el minuto de reflexión, todo en audio como si fuera una radio para poder evangelizar. Por eso lo animo a que pueda seguirme en todas estas plataformas y que le pueda poner me gusta y apretar el suscribirse. Muchas gracias. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Eucaristía. Juntos, unámonos en un mismo espíritu y en un mismo corazón y presentemos cada intención que usted escribe en el canal de YouTube, cada intención que usted escribe en las páginas de Facebook, presentémosla en el altar de Cristo porque el Señor siempre tiene la respuesta oportuna. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es Cristo el que nos da seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios.
Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si el ministerio que lleva la muerte, grabado sobre piedra, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor, aunque pasajero, de ese rostro, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio que llevaba la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso bajo cierto aspecto ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria. Porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que es permanente? Palabra de Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón entre tus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre, clamaban al Señor y él respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, pareciera que hubiera un antagonismo entre la primera lectura y el Evangelio, pero esto es cuando nuestra lectura se separa del contexto de San Pablo y de todo aquello que el Evangelio nos enseña. Mire, San Pablo está hablando de la comparación entre la ley antigua, pero cuando lo hace en referencia a los escribas, a los maestros de la ley, a los fariseos y a los saduceos, que ellos crearon tantas leyes de condenación. O sea, fuera de las leyes que Dios dio, ellos crearon tantas leyes que condenaban y condenaban y que ellos mismos no cumplían, que por eso él habla. Si la ley antigua, que es la que condena, si la ley antigua ha sido tan gloriosa al presentarse en Moisés que hasta su rostro brillaba y no lo podían ver, ¿cuánta más gloria debe tener la ley del Espíritu? ¿Cuánta más gloria debe tener la ley del amor? Este Espíritu de Dios que nos lleva a amar. Y en el amor nosotros aprendemos a respetar las leyes antiguas. Esto es lo que San Pablo estaba presentando a todos los que los escuchaban. No estaba creando antagonismo, no estaba creando rechazo. Y es por eso que es importante que conozcamos los contextos de todos los libros que leemos. Porque cuando no los conocemos, querido hermano, cualquier persona nos puede decir cualquier tontera de los
textos bíblicos. Y cuando le conviene va a tomar el Antiguo Testamento y cuando le conviene va a tomar el Nuevo Testamento, lo va a despedazar, va a sacar el pedazo que más le gusta y eso lo va a presentar. Querido hermano, no se trata de eso. La palabra del Señor se la conoce por este Espíritu que fue el que inspiró a todos los que inspirados fueron escribiendo cada texto bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando no entendemos esto, nosotros comenzamos a ser crueles con la ley de Dios. Nos convertimos en personas crueles con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a mí me conviene, yo toco un versículo del Antiguo Testamento y quiero atacar a alguien y lo ataco. Lo utilizo como un arma para atacar a alguien o para hacerlo desistir de su forma o de su idea o de lo que él practica en su fe. Y querido hermano, la fe de esa persona puede ser muy sana, muy profunda, pero por el ataque que yo hago al desmembrar la palabra a conveniencia, yo puedo hacer que una persona que está iniciando en la fe se desmorone y luego no quiera saber nada de Jesucristo. Y eso está pasando mucho y va a seguir pasando, porque querido hermano, recuerde, estamos en los tiempos de mucho egoísmo en la humanidad. La humanidad solo quiere sacar provecho, la humanidad solo quiere buscar lo que le conviene. Se ha hecho utilitarista y a la vez se ha hecho sensista. Cuando digo sensista es porque busca todo aquello que le da placer o todo aquello que le sirve para algo, y en esto se olvida el mensaje de Dios, se olvida en el mensaje de Dios que Él quiere la salvación de todos. Pero ¿qué es lo que primero Él quiere? Que nosotros seamos hijos de Dios por el encuentro personal con Cristo. ¿De qué sirve hablar de salvación? ¿De qué sirve hablar de salvación si no hemos tenido encuentro con Jesucristo? ¿De qué sirve decir yo voy a ser salvo, tú vas a ser salvo, si primero tú no te has encontrado con Jesucristo? Hay mucha gente que proclama la salvación aquí, la salvación allá, la salvación por todos lados, la salvación si tú te pones de taras de mano, la salvación si tú rezas de esta manera, la salvación si tú enciendes velas oscuras, la salvación. Mire, te presentan una salvación llena de recetas, lo cual no es lo que Jesucristo quería, no es lo que Dios Padre quería. Para eso Dios envió a su Hijo, para salvarnos, para que nosotros al encontrarnos con su Hijo descubramos la salvación. Al tener esta experiencia viva de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros recibamos la verdadera salvación. Y todo esto por el Espíritu que mueve a una ley perfecta, a una ley apasionada, a una ley de entrega total, a una ley mucho más gloriosa que la anterior. No porque la anterior no haya servido, sino porque la anterior fue deformada por el mismo hombre, fue deformada por la misma humanidad y fue sentenciada a ser cruel por los mismos escribas y fariseos. En cambio, la ley de Cristo, que es la que nos hace amar la ley antigua, la verdadera ley antigua, la que Dios envía, porque en Cristo se plasma toda la ley. Querido hermano, esa es la ley del amor, que no es cruel, es la ley de la salvación verdadera, es la ley del rescate del hombre en medio de todas sus perdiciones. Por eso es que el Evangelio de San Mateo nos dice que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezca el cielo y la tierra. Y el que no enseñe esto será el más pequeño, pero el que lo enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Por eso es que hablar de las Escrituras, explicar las Escrituras con soberbia, solamente porque despedazo ciertas partes a mi gusto, eso es no buscar la grandeza del reino de los cielos. Es buscar grandeza acá, que la gente te escuche, que la gente te crea y que la gente te siga. No, eso es perderse, querido hermano. Nosotros buscamos la grandeza del reino de los cielos, no la grandeza de la humanidad, o si no nos convertimos en artistas que buscan los aplausos del mundo. Querido hermano, nosotros buscamos la grandeza del reino de los cielos, y para eso nosotros no podemos destrozar la palabra, no podemos destrozar las Escrituras y presentar la conveniencia como lo hacían los fariseos y los saduceos. Nuestra enseñanza va unida al Espíritu de Cristo, que es esta ley del amor que nos hace amar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sana enseñanza de Jesucristo que da la verdadera salvación. Amén, amén, amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos que vayan camino a la gloria de Dios, bebés no nacidos, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Recuerde, entréguese totalmente al Señor. Deje que el Espíritu del Señor guíe su oración.
Los invito a que sigan con los ojos cerrados. Ponga sus manos en los lugares donde tenga algún dolor, enfermedad, malestar. Si su problema es emocional, si su problema son los pensamientos que lo ataca, ponga sus manos en el corazón. Bendito Señor, tú nos has dado esta ley del Espíritu para que nuestro espíritu se una a tu espíritu y así clamemos Abba Padre. Señor Jesús, clamamos Abba Padre como tú nos enseñaste, para saber de que el Padre por medio de ti quiere sanar nuestro cuerpo, quiere sanar nuestro espíritu, quiere sanarnos totalmente de una manera que solamente Él puede hacer, de una manera milagrosa, gloriosa. Él conoce los miedos y preocupaciones que tenemos en este tiempo, pero también conoce las enfermedades que están atacando nuestro cuerpo y que continuamente lo debilitan, y cuando queremos reaccionar nuevamente caemos, porque cuesta vencer estas enfermedades. Solamente Jesucristo con su santa sangre puede vencer cada una de las enfermedades que estamos padeciendo. Solamente Jesucristo con sus llagas puede vencer cada una de las enfermedades que estamos padeciendo. Solamente Jesucristo nos enseña a confiar en la sanación total de nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Nuestro cuerpo cansado se apoya a ti. Nuestro cuerpo agotado se sostiene de ti, pero también nuestro espíritu, que ya no encuentra salida, se renueva en ti para enfrentar todo en tu santo nombre, para proclamar que tú has vencido y nosotros vencemos contigo, para proclamar que tú has resucitado y nosotros resucitamos contigo. Bendito sea, Señor. Rechazo de mi cuerpo toda enfermedad, todo mal, todo virus, en el nombre poderoso de Jesucristo. Rechazo de mis pulmones todo lo que está causando destrucción, todo lo que está dañando y no me está permitiendo respirar o estar en paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Rechazo de mi sangre todo tipo de enfermedad, leucemias, anemias, cáncer, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y proclamo la sanidad en mi vida y en mi hogar. Gracias, Señor, porque esta es la ley de tu amor, la que nos rescata, porque nos encontramos contigo. Amén, amén, amén. Tú, Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Tú eres mi Dios. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor por este nuevo día que nos regala. Que el Señor siga llevando sanidad a sus hogares. Pero recuerde, si usted recibió esta Santa Eucaristía, no sea egoísta. Comparta todos sus contactos. Que llegue esta Santa Eucaristía a un hogar nuevo gracias a que usted lo compartió. Si usted recibe la misa y no sabe de dónde es, sea un poquito curioso. Vaya a YouTube y busque Padre Rafael Guzmán Gabriel. Apriete suscribirse y apriete la campanita, la opción toda. Y así va a poder recibir todo el material que tenemos. Recordarles que todos los días de 9 de la noche a 1 de la mañana
en el otro canal de YouTube que hemos abierto, Esperanza para tu Vida TV, usted puede tener la compañía de Cristo Eucaristía de 9 de la noche a 1 de la mañana, y ahora también va a poder tener el rosario para que usted lo pueda poner y lo pueda rezar acompañado todos los días, y así encuentre la fortaleza que necesita. También vamos a cargar distintas oraciones de sanación y de liberación en el nuevo canal para que usted tenga instrumentos que son necesarios cada día. Este viernes tenemos a las 8:30 de la noche nuevamente estas predicaciones que estamos haciendo, este especial. Este viernes toca nuevamente de sanación, porque vamos a hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Así que lo invito a que no se lo pierda. Comenzamos 8:30 de la noche con el rosario, luego la prédica y la oración por los enfermos. Vamos a recibir sanación por el Sagrado Corazón de Jesucristo, ese corazón ardiente que se abre para sanarnos. Pero luego, al terminar la oración de sanación, todos vamos a hacer la oración de consagración. Vamos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesucristo este viernes a las 8:30 de la noche. Jueves a las 9 de la noche está el programa para mujeres guerreras en línea, así que no se lo pierda. Pueden ir en paz.